otro. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, soy Javier Hera, soy el candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias por vuestra presencia. Y lo primero de todo, quería agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida por el trabajo tan magnífico, tan estupendo, que han realizado no solamente en esta campaña, sino estos meses atrás, desde que iniciamos la refundación. Hemos estado presentes en la calle, hemos estado presentes en mesas informativas, hemos estado realizando actos con colectivos de inmigrantes, hemos realizado actos con compañeros de Comisiones Obreras, hemos, en definitiva, hemos estado presentes, que era lo que queríamos. Yo creo que es notorio que Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes ha renacido, y no ha renacido para esta campaña electoral. Ha renacido para quedarse en el pueblo, escuchar a los vecinos y vecinas, hacer propuestas, en definitiva, para lo que es y sirve Izquierda Unida, que es para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, voy a hablar un poco de los ejes principales de nuestro programa, son los ejes transversales, en los cuales se articula todo el programa. Como ha dicho el compañero Ramón, estos ejes son gratuitos, no cuestan dinero. Un eje fundamental para nosotros, nos comprometemos, si salimos con competencias en el gobierno, si salimos con representación municipal en la oposición, es la transparencia municipal. La transparencia municipal en cuanto a contratos, convenios, ingresos, gastos, en definitiva. Pero es que no puede ser de otra forma, tiene que haber una transparencia municipal, porque lo que se trata en el ayuntamiento son de cuestiones de todos y de todas, que nos incumbe a todos y todas. Queremos hacer un uso de la revista del ayuntamiento, un uso diferente al que se está haciendo ahora. Ahora mismo la revista del ayuntamiento no deja de ser una herramienta para el Partido Popular, donde no dejan de salir fotos del alcalde y donde no aparece ninguna información relativa a asociaciones, ninguna información relativa a otros grupos políticos. En definitiva, la revista municipal tiene que ser para los vecinos y las vecinas, no para ningún partido, ni los que están gobernando ni los que están en la oposición. Otro eje fundamental es la participación ciudadana. Nosotros nos comprometemos a cambiar el reglamento de participación ciudadana. Este reglamento de participación ciudadana que tenemos actualmente, si un colectivo de vecinos o una asociación quiere hacer uso de un espacio público o de una instalación municipal, que el espacio público y la instalación municipal es de todos y de todas, repito, porque es que es de todos nosotros, pues si una asociación o vecinos quieren hacer uso de un espacio, tiene que pagar por ello. Y nosotros no entendemos cómo tenemos por qué pagar por una instalación que es nuestra, porque no es del ayuntamiento, es de los vecinos. Entonces nos comprometemos a cambiar el reglamento de participación ciudadana y que este reglamento de participación ciudadana recoja aspectos que para nosotros son muy importantes. Aspectos pues que los vecinos y las vecinas puedan presentar propuestas que se lleven a cabo o que se discutan en el pleno. Que los vecinos y vecinas puedan hacer, a través de este reglamento, se puedan hacer consultas populares vinculantes. Es decir, lo que los ciudadanos y ciudadanas elijan sea de obligado cumplimiento. Queremos poner en marcha los consejos de barrio. Cada barrio habrá que dividir el municipio en sectores y cada uno de esos sectores, de esos barrios, tenga un consejo de barrio donde se puedan articular las propuestas de esos barrios. Eso actualmente no funciona. Otro eje
que para nosotros es fundamental porque nosotros creemos en lo público, pero creemos en lo público porque lo público es de todos. Es la municipalización de los servicios privatizados. Esto conlleva un problema porque muchos de estos servicios que estaban privatizados, como puede ser la recogida de basura, puede ser la jardinería, puede ser las instalaciones deportivas, los conserjes, personal de limpieza, etcétera, 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 porque tienen absolutamente todo privatizado. Estos contratos se han asegurado el Partido Popular de tener unas cláusulas de rescisión bastante gravosas. Y dentro de las posibilidades del municipio, de las posibilidades de tesorería, Izquierda Unida se compromete a todos estos contratos que hay con empresas privadas donde se privatizan servicios públicos, municipalizarlos. Porque entendemos que si una empresa gestiona un servicio y obtiene un beneficio, pues el propio municipio puede hacer la gestión directa y que ese beneficio se quede en el municipio. Esa es la explicación por la que nosotros defendemos lo público. Por último, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es el cierre de la M50. Y nos preocupa porque el cierre de la M50 en San Sebastián de los Reyes va a suponer que San Sebastián de los Reyes se divida en dos. ¿Por qué este cierre? Va a ocasionar un impacto ambiental sin precedentes, no solamente en San Sebastián de los Reyes, sino en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y toda la zona norte. Porque no sé si ustedes saben que el cierre de M50 pasa a escasos 50 metros del polideportivo municipal. No sé si ustedes saben que el cierre de M50 destruye el parque recién inaugurado del arroyo Quiñones, que costó 3.000 millones de las antiguas pesetas, que fue una inversión del Fondo Europeo de Cohesión. No sé si ustedes saben que la M50 va a pasar por parcelas que actualmente están destinadas para la implantación de colegios públicos en el barrio de Tempranales. No sé si ustedes saben que la M50, el acceso a San Sebastián de los Reyes, se va a hacer por el barrio de Dehesa Vieja a una calle, con lo que va a ocasionar un colapso a ese barrio recién prácticamente nuevo, el último barrio lo que tenemos. Y no quiero entrar en los efectos de contaminación, tanto acústica, como de emisión de gases, etcétera, etcétera. Este municipio tiene dos patrimonios, las fiestas y la Dehesa, donde prácticamente todos hemos ido a la Dehesa a realizar actividades deportivas, actividades lúdicas con nuestros hijos, con nuestros padres cuando éramos pequeños. Pues el impacto que se va a cocinar a la Dehesa va a ser muy perjudicial. Y no quiero enrollarme más, solamente daros las gracias por vuestra asistencia y pediros el voto con humildad, pero con orgullo de sentirnos de izquierdas, defender a los trabajadores y trabajadoras y de sentirnos republicanos. Muchas gracias y salud.